Bueno, vamos a estudiar un aparato de la vida de nutrición, el aparato cardiocirculatorio, corazón y los grandes vasos. El corazón es la parte central del aparato cardiocirculatorio y los vasos son la parte periférica, de tal manera que se forma la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo, a través de la aorta, y termina en la aurícula o atrio derecho, a través de venas cavas, la cava inferior, que es esta, y la cava superior, que es esta. La circulación menor comienza en el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar y termina en la aurícula izquierda por medio de las cuatro venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas, una, dos, tres y cuatro. Esa es la circulación mayor y la circulación menor. El corazón, órgano central del aparato cardiocirculatorio, tiene la forma de un cono con tres paredes, o prismático triangular si ustedes quieren, una pared anterior o externo costal, esta, una pared inferior o diafragmática y una base que es en la parte superior. Perfecto. Ahí está. Un vértice en la parte inferior. De acuerdo a las invariables anatómicas, tenemos que poner el corazón en su posición, ¿no es cierto? Anatómica. La posición anatómica es la base, o sea, los atrios. Atrio derecho, atrio izquierdo, muy bien. Entonces, hacia arriba, ¿no? Y hacia atrás. Mientras que el vértice hacia abajo, hacia la izquierda, de tal manera que la punta del corazón o choque de la punta se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal medio clavicular. ¿Ya? En el corazón encontramos una cara anterior, hemos dicho, o externo costal, una cara inferior o diafragmática y una cara lateral izquierda o pulmonar. La base también indicamos que está constituido por o constituida por estos elementos importantes que son los atrios, el atrio derecho o aurícula derecha y el atrio izquierdo o aurícula izquierda. ¿Cómo reconocemos las aurículas? Porque en el atrio derecho desemboca la cava inferior, la vena cava inferior y la vena cava superior. En el atrio o aurícula izquierda desembocan las cuatro venas pulmonares. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cierto? De tal manera que entre las venas pulmonares derechas y las venas pulmonares izquierdas hay un espacio donde se refleja el pericardio, que es lo que se llama el seno oblicuo, antiguamente llamado fondo de saco de Haller. Este seno oblicuo está en relación con el esófago, como veremos cuando hablemos mediastino. Estas cavidades auriculares o atrios tienen la forma irregularmente cúbicas, tanto el atrio derecho como el atrio izquierdo. Vemos que el atrio derecho y el atrio izquierdo se prolongan hacia adelante en lo que se llama la orejuela derecha
y la orejuela izquierda. Pinza anatómica, por favor, sin diente. Entonces, aquí la orejuela. Bien, gracias. Orejuela derecha y orejuela izquierda, ¿no es cierto? Esta orejuela derecha parece abrazar o trata de abrazar o abraza, si ustedes quieren, a la aorta, sabiendo que la aorta viene del ventrículo izquierdo. Mire, abraza a la arteria aorta, mientras que la orejuela del lado izquierdo abraza a la arteria pulmonar, sabiendo o conociendo que la arteria pulmonar es del ventrículo derecho. O sea, hay un entrecruzamiento entre la arteria pulmonar y la aorta, para que puedan ser cubiertas por, o abrazadas por estos por estas prolongaciones de los atrios, derecho e izquierdo. Un atrio y el otro, los atrios están separados por tabiques, por un tabique importante que es el tabique interatrial o interauricular, donde vemos una fosa, la fosa oval, limitada por el anillo oval. Esto es una reminiscencia de lo que era el agujero interauricular en el feto, comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y esto, en el momento del parto, tiene que cesarse, quedando el anillo y la fosa oval en el tabique interauricular o interatrial. Se ve mejor en el lado derecho. Ahora bien, también encontramos en las aurículas unos músculos, unas elevaciones de la pared interna, que son los músculos pectíneos. Estos músculos pectíneos hacen su aparición a través de una cresta, la cresta terminal. Esta es la cresta terminal. Ahí está la cresta terminal, que vamos a ver en un corazón, donde se abre en la cara externa del atrio derecho. Entre cava y cava existe el surco terminal, que es importante en el aparato de conducción del corazón. Este surco por dentro forma la cresta terminal. Para ver eso vamos a hacer un corte entre cava y cava, de tal manera que primero aquí vemos el surco terminal y por dentro veremos la cresta terminal. Entonces estamos haciendo un corte de cava a cava. Me separan con aquí. Vemos aquí eso y ya está. Esta es la cresta terminal. Aquí la cresta terminal y los músculos pectíneos. Orificio aurículo ventricular, constituido por su valva. Este orificio aurículo ventricular tiene la válvula tricúspide o de tres valvas, ¿no es cierto? Y para eso se hace esto. El orificio de la vena cava superior, además de un orificio importante, y para eso se hace esto.
este orificio del seno coronario, orificio del seno coronario. Este orificio, esta es la vena del seno coronario que desemboca en el atrio derecho, cerca de la desembocadura de la cava inferior. Lo único que tenemos que hacer es introducir aquí y vemos el estilete, el guiador. Ahí está, este. Estamos introduciendo en la vena, en el seno coronario. ¿Sí? En el atrio izquierdo, nosotros vamos a ver los orificios de las venas pulmonares más el orificio de aurículo ventricular o mitral, parecido a la mitra del Papa, que es este, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Ahí vemos, ¿no? Para ver mejor, préstame un corazón. Vamos. Entonces, aquí vemos la aurícula derecha, aquí agárramelo, la aurícula derecha, la valva, que cuspide, es en el lado derecho, y en el lado izquierdo, la mitral. Como dijimos, en la orejuela, del lado izquierdo, los músculos pectíneos son en mínima proporción. Aquí encontramos la válvula mitral o bicúspide. Aprovechamos para ver aquí, a este nivel, las cuerdas tendinosas. Eso es lo que se encuentra en los atrios. Con la mano derecha siempre. Ya, ahora bien, los atrios comunican con el ventrículo, el derecho con el ventrículo derecho, el izquierdo con el ventrículo izquierdo, a través de los orificios auriculoventriculares. Este es el izquierdo y este el derecho. Ayúdenme. Y este es el derecho, ¿cierto? Así viene la sangre. Este es el ventrículo derecho, todito esto. Y este es el ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho encontramos casi las mismas caras que la del corazón. Una cara anterior o esternocostal, una cara inferior o diafragmática, eso es, diafragmática, y una cara septal, o interventricular. Mientras que en el ventrículo izquierdo, una cara lateral o pulmonar y una cara septal o interventricular. Son dos caras en el ventrículo izquierdo, tres en el ventrículo derecho. La característica es que en el ventrículo derecho, la cara anterior del ventrículo derecho forma la mayor parte de la cara anterior del corazón, el ventrículo derecho. Bien, esta pared anterior del ventrículo derecho parece prolongarse a la arteria pulmonar, constituyendo esto que se llama el cono arterial. Esto es el cono arterial de ventrículo derecho. Realizando un corte a este nivel, vamos a ver que el ventrículo derecho
está constituido por unas, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, están constituidos por una serie de elementos anatómicos, los cuales hemos indicado en la clase que está constituido por pilares, por puentes, ¿sí?, y por elevaciones que no son nada más que crestas. Vemos el corazón y hacemos un corte a nivel de la cara anterior del ventrículo y vamos a ver aquí. Pinza, por favor. Aquí. No puedes. En la configuración interna del ventrículo derecho, primero, estas elevaciones musculares que son las crestas. Luego tenemos los pilares con una base y un vértice. Y los puentes, uno de los puentes es este. Vamos a ver más claramente aquí, este puente, que va de una pared a otra. Este es la banda moderadora o cintilla arqueada o arciforme, ¿no? Estos son los pilares y estas son las crestas. En el ventrículo derecho tenemos tres pilares, 1, 2 y 3, para las tres valvas. Del vértice de los pilares están haciendo estas crestas, ¿no?, las crestas tendinosas. Que estas crestas tendinosas, unas se dirigen al borde de la valva, tricuspide en este caso, otras se dirigen a la cara parietal, ahí está, se está dirigiendo a la cara parietal, no así, a este lado, a la cara parietal, mire, y otras se dirigen al borde adherente. Unas, las que se dirigen al borde libre de la palva, sirven para evitar su eversión. Las que se dirigen hacia la cara parietal sirven para tesar la valva y las otras para fijar la valva. Entonces, en este caso, tricuspide, tenemos las tres valvas: pilar, su vértice y su base. ¿Qué más nos llama la atención en esto? Nos llama la atención que por debajo del cono arterial encontramos el infundíbulo. Esto es el infundíbulo. Pues, el infundíbulo es lo que se encuentra inmediatamente por debajo del cono. Exactamente. Ahora, inmediatamente por detrás del cono arterial o arterioso encontramos esta cresta, la cresta supraventricular o espolón supraventricular, antiguamente llamado espolón de Wolf, ¿no? Y hemos dicho, no se llevan nombres propios, no se deben utilizar nombres propios, somos facilitadores de la anatomía, por lo tanto, cresta supraventricular, el infundíbulo, el cono arterial, ¿no?, los pilares, las válvulas. Estas válvulas, las válvulas auriculoventriculares, estoy introduciendo mi dedo por la aurícula o atrio derecho hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, donde vemos la valva, una valva, otra valva y otra valva, tricuspide, ¿cierto? Esta está o contiene el aparato valvular. El aparato valvular está constituido por el anillo fibroso, la valva, en este caso tricuspidia, las cuerdas tendinosas y los pilares. Ese es el aparato valvular. Bien. Eso es lo que encontramos en el ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo. Bien. En el ventrículo izquierdo
vamos a encontrar que se encuentra, primero, su pared es mucho más gruesa que el ventrículo derecho. Fíjense, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, más delgadito. Y encontramos aquí las dos valvas de el aurículo ventricular, la válvula mitral con sus dos valvas, o la mitral con sus dos pilares, pilar anterior y pilar posterior. Del vértice están naciendo las cuerdas tendinosas, ¿cierto? Y aquí varios levantamientos de la pared, que son las crestas. Bien, ahora, el corazón está irrigado por dos arterias fundamentales. Vemos así, con un separador. Aquí. Entonces, encontramos aquí la aorta, y vemos que de la aorta están haciendo esta, una y esta otra. Las coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda. La coronaria derecha se caracteriza porque camina por delante, primero, en su primer trayecto, por delante del atrio, por lo tanto es preatrial. Luego camina por debajo del atrio, infraatrial, y termina como interventricular posterior, y en la punta del corazón se anastomosa con la interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda nace de la aorta, obviamente, y se divide inmediatamente después de un centímetro en interventricular anterior y circunfleja, la arteria circunfleja. Se dirige por este surco. Estas venas, estas arterias coronarias, caminan por este surco, el surco aurículo-ventricular o surco coronario, ¿no? El territorio de esas arterias no está muy bien determinado, ¿sí? Pero que sí dan ramas a los atrios, a los ventrículos, obviamente. Entonces, a la arteria pulmonar, la arteria aorta. Todas las venas, o en un gran porcentaje, el 99% de las venas desembocan en las venas del seno coronario, en la vena del seno coronario. Aquí vamos a ver, entonces, la cara posterior. Y esta es la vena del seno coronario. Ahí está. Esta es la vena que está recogiendo las venas interventricular posterior, las laterales, marginales, interventriculares anteriores. Todas recogen y van a desembocar a esta gran vena del seno coronario, que desemboca en la aurícula derecha. ¿Sí? Bien. Ahora, la arteria pulmonar y la arteria aorta están constituidas por valvas. Estas valvas son tres, tanto en la arteria pulmonar como en la aorta. Y que con la pared arterial forman verdaderos nidos de paloma. Cada valva, una, dos, tres, ¿no es cierto? Cada valva tiene el nódulo, este es el nódulo, aquí, y las partes laterales se llaman lúnulas, tanto en la aorta como en la pulmonar. Las dilataciones externas se llaman los senos sigmoideos, aquí, los senos sigmoideos. En una preparación vamos a hacer un corte para ver esas valvas.
hacemos el corte correspondiente. Me ayude, por favor, me ayuden. Entonces, ahí separamos. Aquí, separamos. Eso es muy bien. Entonces vemos la arteria pulmonar. Hemos hecho un corte para ver las valvas. Tres. Las valvas sigmoideas. Los nódulos. Nódulo. 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 Lúnulas, las partes laterales. Y estos forman los verdaderos nidos de palomo. Que exteriormente. No. Que exteriormente se manifiestan por dilataciones, que son los senos sigmoideos. Aquí vamos a ver en la aorta posteriormente. La característica de la pulmonar es que estas valvas pulmonares son dos posteriores y una anterior. Esta es la anterior, suéltelo. Esta es la anterior y las dos posteriores. Una, dos, y una es anterior, esta. Mientras que en la aorta hacemos también ese corte del ventrículo y vemos, aquí está, la aorta. Dos anteriores y una posterior. Valvas anterior y otra anterior. ¿Para qué? Para dar origen a esto, a las coronarias. ¿Cierto? En los nidos de paloma, ustedes ven aquí este el orificio de la coronaria derecha y aquí de la coronaria izquierda, a este nivel. Coronaria izquierda. Los verdaderos nidos de paloma y aquí. Encontramos estas dilataciones que son los senos sigmoideos. Aquí. Miren estos senos, nos están mostrando que aquí se origina. Aquí vamos a ver. La coronaria derecha y la coronaria izquierda. Está la coronaria izquierda y la coronaria derecha, ¿no? Eso es en cuanto se refiere a la estructura, una manera general, la estructura externa y la estructura interna del corazón. Todo esto está cubierto, todo el corazón está cubierto por una vaina, si ustedes quieren, encapsulada en una porción fibrosa y en una porción membranosa. Es el pericardio. El pericardio fibroso que envuelve al corazón se refleja a nivel de los grandes vasos para constituir el pericardio seroso o visceral. Esa reflexión se manifiesta por este seno, el seno transverso. Este seno transverso se lo identifica de esta forma, metiendo el dedo por delante de las aurículas. Pusimos el dedo por delante de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda, ¿no? Así. Hacemos esto. Y este es el seno transverso. Ahí se refleja el pericardio. Otra reflexión es a nivel de las venas, hemos indicado, de las venas pulmonares, derechas e izquierdas. Aquí formando el seno oblicuo. Este seno oblicuo tiene relación muy importante con el esófago. Existe una reflexión también a este entre cava y cava, ¿no? Intervenosos, se llama la reflexión intervenosa. El corazón tiene un centro automático, ¿no? Que está comandado por dos nódulos,
el nódulo sinusal, que se encuentra a este nivel, a nivel de la porción superior de la cresta terminal, que tiene la característica de latir 80 por minuto, generalmente. Y el otro nódulo que se dirige aquí, atrio ventricular, que tiene la característica de latir la mitad del sinusal. Si es 80, la mitad 40. Es el centro automático del corazón, que está naturalmente estimulado o regido por el simpático y el parasimpático, como veremos posteriormente. Eso es en cuanto se refiere a las características macroscópicas externas e internas del corazón. ¿Listo?